Entonces, buenos días, mis niños. Bienvenidos a la clase virtual de matemáticas. Espero allá todos en casita se encuentren bien, juiciosos, alentaditos, con mucho ánimo ¿de qué? De aprender, ¿cierto? Y los presenciales lo mismo, que vinieron hoy con mucho ánimo. ¿Cierto, chicos? Se les nota el entusiasmo. Bueno, listo. Vamos a iniciar entonces de la mano de Dios. Dale, Laurita. Listo, profe. Gracias, señor. Por las noches que convertiste en mañana, los amigos que volviste familia, los sueños que hiciste realidad, pero sobre todo, gracias por cuidar de mí y de los míos cada día. Todo lo que sube a Dios en forma de oración, baja luego a nosotros en forma de bendición. Señor, en este día dame tu protección divina. Que tus ángeles me guarden y me libren del mal. Amén. Amén. Qué oración tan bonita, Laurita. ¿De dónde la sacaste? Bueno, vamos a escuchar entonces acá la presencialidad, Tomasito, con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por toda la vida que nos dice. Gracias por el pan del amanecer. Por favor, Dios, no nos pase nada. Por favor, quita este COVID-19 para que no contagie a nuestra familia ni a nuestros amiguitos. Por favor, que no nos pase nada a nosotros. Que sigamos en esta presencialidad y que nunca nos quite ese amor que tenemos por el colegio. Amén y amén. Ay, qué hermoso, Tomasito. Muy bien. Muy bonita esa oración. Qué hermosa esa oración que nos dijo Tomás, que a pesar de tanta cosa, de tantas dificultades, ¿cierto? No nos vaya a quitar el amor a nuestro colegio, a las ganas de aprender, a las ganas de ser cada día mejor y a las ganas de llegar a ser alguien en la vida. Qué bonito. Listo, mi niño, entonces vamos a dar inicio. Vamos a sacar nuestro cuaderno. Ayer les había dicho que íbamos a continuar con nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Vamos a seguir trabajando nuestro plano cartesiano. Vamos a seguir haciendo traslación y rotación de figuras. Vamos alistando el cuaderno. Mira que yo entendí muy bien el tema, muy pero muy bien. Yo sí lo entendí bien. ¿Señora? Claro que sí. Bueno, ese tema está muy fácil, ¿cierto que sí? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya aprendimos a hacer traslación de figuras, ¿cierto? Ya les voy a colocar. Coloco la fecha de hoy. ¿Profe? Bueno, dime, mi niño. Ay, se me olvidó. ¿Se te fue la paloma? Sí. Ah, que sí, hoy vamos a trabajar lo mismo que trabajamos ayer de eso de traslación. ¿De traslación? Sí. Sí, señor, traslación de figuras. Sí, es que yo ya entendí muy bien esa parte. Ya sé cómo trasladarlas. ¿Ok? ¿Está bien, profe? Bueno, vamos entonces a escribir actividad. Bueno, ¿ponemos la fecha? Chicos, actividad es un repaso de lo que estábamos haciendo ayer. Pues quiere decir que no vamos a hacer fecha. Desempeño. Desempeño, muy bien. Actividad.
realizar la traslación de las siguientes figuras. Realizar la traslación de las siguientes figuras. Bueno, primero que todo tenemos que hacer el plano cartesiano, ¿cierto? Profe, ¿cómo era? Realizar la traslación de las siguientes figuras. Gracias. ¿Lo pueden escribir en el chat? Okay. ¿Qué? Bueno, escribimos actividad. Realizar la traslación de las siguientes figuras. Yo coloqué acá en las figuras. Para hacer la traslación de las figuras, yo le voy a dar las coordenadas y luego cada uno va a hacer el plano cartesiano. ¿Listo? Profe, ¿y de forma perpendicular o recta y vertical? Cuénteme qué pasa con la manito, mi niño. Bueno, yo le voy a dar las coordenadas, ¿listo? Entonces vamos a escribir primero las coordenadas. 2,3 es la A, la B es 6,3, la C es 2,6. La coordenada primero de la primera gráfica y vamos a hacer la coordenada de la segunda gráfica. Es decir, para trasladarlo. ¿Listo? Profe. Espérenme un momentico, ¿vale? Un momentico. Ya les escucho, hay que levantar la mano. No sé por qué se les olvida ese levantar mano. Profe, ¿cuál es la A? Se escucha mucho desorden cuando no levantan la mano. Bueno, entonces tenemos las coordenadas. Tenemos en el tablero las coordenadas. ¿Me haces el favor de subir? Voy a realizar la traslación de las figuras. Tenemos las coordenadas. A, 2,3. B, 6,3. C, 2,6. Para la primera figura, al trasladarla, aparece la otra coordenada. ¿Listo, Karen? ¿Ya las escribiste? Como ya las escribí, ¿qué empiezo a hacer? Empiecen a hacer el plano cartesiano. Ustedes ya tienen las coordenadas, ahora cada uno va a hacer su plano cartesiano. Daniel y Laura, que tienen mano arriba, dime. No, profe, la clase... Era para que, la mía era para que me hicieras poner la... ¿Ahora sí ya la viste? Listo. Laura Montenegro, dime. No, profe, pues era para preguntas si tocaba hacer el plano. Ok. Sanabria, luego Yair, dime. Ok, profe, ¿cuánto debe tener el Y y el X? Yadid, dime, ¿y Juan Esteban? Profe, le voy a preguntar cómo se dibuja el plano cartesiano, de cuántos números abajo y cuántos números arriba. Ustedes tienen que aprender a divisar en las coordenadas. Entonces yo miro las coordenadas, acá dice 2, 3, 6, 3, 2, 6, 7, 5, 11, 5 y 7, 8. ¿Cómo irá nuestro plano entonces? Profe, en el... Sería en el 2 del lado y el 3 de abajo. Entonces vamos a hacer nuestro plano donde cada recta, ¿cierto? Podemos hacerla de 12 en el eje Y y de 12 en el eje X.
¿Listo? Lo podemos hacer de esas, de 12 y 12. Cada uno solito lo va a hacer. Y cada uno ahorita me va a mostrar a ver qué figura le salió. Ya le di las coordenadas, hacemos el plano cartesiano, donde el plano cartesiano tiene que hacerlo de 12 horizontal y 12 vertical. ¿Ok? 12 vertical y 12 horizontal. Mariana Caro, voy a llamar a asistencia. ¿Cómo está Marianita? Dime. Profe, es que yo no entiendo el plano cartesiano. ¿Cómo así que no tienes el plano cartesiano? ¿Tú no estuviste ayer en la clase y no te adelantaste? Yo sí me adelanté, pero es que yo no entiendo. Bueno, ¿y por qué no estuviste ayer en la clase? Cuéntame. Porque es que es que yo no tenía internet. Profe, buenos días, ¿cómo estás? Hablas con la mamita. Profe, lo que pasa fue que nos cortaron el internet desde antier y hasta ayer en la tarde no lo colocaron. Bueno, Marianita, ¿pero tú hiciste algo de lo de ayer? ¿Entendiste algo? No, profe. Pero, o sea, ¿no has hecho nada? Yo sí he dicho, pero pues no he entendido qué toca hacer. Listo, listo, listo. ¿Ya me escribiste eso? Sí, señora. Bueno, resulta que pasa que ayer vimos el plano cartesiano, que son dos líneas perpendiculares que van cruzadas, pero necesito borrarle para poder explicar. ¿Sí me alcanzas a ver acá el gráfico que vas a hacer debajo? Sí, señora. Listo, este es el plano cartesiano. Entonces acá tenemos a la Y, y aquí tenemos a quién, a la X, y aquí tenemos el cero o el origen. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dividir cuántas partes acá en la parte de abajo, que yo les dije. ¿Cuántas? 12. De 12 partecitas voy a dividir mi plano en la forma horizontal. 12 rayitas. ¿Listo, Caro? Sí, señora. Aquí arriba hago lo mismo, 12 rayitas. Cuando ya tenga las 12 rayitas, sé que aquí abajo es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9. Como ahí tiene más rayitas, usted sigue escribiendo 10, 11 y 12. Lo mismo hago aquí a este lado, ¿cierto, Angie? ¿Ya lo hicimos? Déjame ver dónde vas. Lo mismo hago a la vertical, en el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etcétera. ¿Listo, Carol? Sí, señora. Bueno, entonces tenemos que la primera coordenada dice que A es igual a 2 a la 3. Entonces el primer numerito siempre lo voy a ubicar en el eje X, en el de abajo. El 2 está aquí abajito y debo subir hacia donde está el 3, por el mismo caminito del 2, que me guía el 3 y hago un puntito. ¿Listo? Listo, profe. Lo mismo hago con la B, que es 6,3. Me ubico en el 6 y subo a ver dónde está el 3 y hago otro puntito. ¿Vale? Vale, profe. Lo mismo hago con la C, 2,6. Entonces me ubico en el 2 y subo donde está el 6 y le hago un puntito. Y lo uno todos esos puntos. Y ahí me da una figura. ¿Listo? No les voy a hacer la figura porque quiero ver qué figura le da a cada uno. Profe, una dudita. La manito, espérame porque tengo dos amigos con la mano arriba. A ver, ya vi. Yadir, que tiene la mano arriba. No, profe, es que se me levantó. Bueno, Dylan Sanabria está que pregunta algo. ¿Qué será lo que pregunta Dylan? ¿Cuál es la, qué es lo que dice? ¿Cuál es? ¿Me la dices, porfa? ¿Qué será lo que está preguntando? El desempeño, profe. Recuerden que el desempeño es reforzar, estamos reforzando. Y en el tablero tenemos las 6 coordenadas.
Aranza, ¿tú ya terminaste? Bueno, iba a llamar a asistencia y me cortaron la llamada de asistencia. Profe, mira que dice traslación de aparece solo un palito al lado de la D. Profe, a mí yo... ¿Qué pasa con la manito del que habló? ¿Cuál le salió? Levántala. Ahora tienes que unirla. ¿No entendiste? Bueno, voy a llamar a asistencia. Ya te escucho. Cualquier inquietud me esperan hasta que llame a asistencia, porfa. Ya les atiendo las inquietudes levantando la mano, ¿vale? Aguilar, Arias y Arisa. Presente, Aguilar, profe. Presente, Arias. Presente, Arisa. Ok. Bermúdez, Campo y Capera. Presente con el Andro Bermúdez. Presente, Cristian. Ok, Campo, Capera. Presente, Capera. Ok. Caro, Celi y Kuger. Presente, Caro. Presente, Arisa, Celi. Ok. Presente, Sara, Kuger. Ok, Sara. Díaz, Escobar y Guaqueta. Presente, Juan Esteban, Guaqueta. Ok. Escobar no está. Mafe. Inestrosa, León y Miranda. Presente, León. Ok, León. Presente, Alejandra y Miranda. Listo, Angeli. No escuché a Inestrosa, o sea, Inestrosa no está. Miranda, Sofía, Montenegro y Moreno, Juan Andrés. Presente, que hay Sofía, Miranda, Bravo. Presente, Laura, Montenegro. Ok. Juan Andrés no está. Juan Andrés está fallando mucho. Moreno, Julián y Narváez. Listo, Narváez, y listo, Julián, presencial. Nácer, Olaya y Ortiz. Presente, Nácer, profe. Presente, okay. Olaya, profe. Ok. Ortiz, José. Presente, profe. Ok. Chicos, me esperan un momento, termino de llamar a asistencia, el que ya terminó ahorita me va a mostrar. Ortiz, Dylan, Ortiz, Juan Felipe y Páez. Presente y ya terminé. Presente y ya terminé. Presente, Juan Felipe, Ortiz. Listo, Juan, momento. ¿Ya hicieron las dos? Déjenme ver. Profe, puede rodar la cámara. Sí, profe, ya hicieron. Bueno, Pardo, Patiño y Peña. Listo, Peña. Peña, déjame ver cómo vas. Porque hiciste eso, burro, me hizo ahí, Laura. Profe, roba la cámara, por favor. Chicos, ¿ustedes sí ven? Profe, no vemos la segunda. No vemos las segundas coordenadas. ¿No ven las segundas coordenadas? No, profe, yo sí la veo bien. Profe, yo ya. Profe, yo sí vi todo y entonces ya acabé. ¿Seguro? Yo creo que sí. Profe, no se ve ahora nada. Ay, espérame, porfa. La cámara sí. Yo traje acá.
Mauro, ¿ahora sí o todavía no? Sí, profe, eso es todo. Gracias. Patiño, Quintero. ¿Quintero no está? Patiño tampoco está. No lo vi. Miren, solo contestó fue Justin. ¿Listo, Justin? Pero Patiño no está. Mira, profe. Chicos, espérame porque no los puedo ver, ¿vale? Ramírez, Riaño y Roa. Presente Riaño. Presente Roa. Presente Ramírez. Ok. Rodríguez, Luis, Rodríguez, Juan José y Rodríguez, Catalina. Presente Rodríguez, Buitrago. Presente Rodríguez, Jiménez. Ok. ¿No escucha a Dylan? Presente Rodríguez. Ok. Saavedra, Salamanca y Sanabria. Presente Sanabria y ya terminé. Bueno, ya vamos a hacer el último ejercicio. Rodríguez, ya Salamanca, Sanabria, Sastoque y Torres. Presente Sastoque. Ok. Torres está hoy hablador. ¿Qué cosa, Torres? ¿Qué es lo que le está diciendo al amigo que no me deja escuchar acá? Vargas, Vincira y Romero. Presente Vargas. Presente, okay. Presente Vincira. Ok. Y Romero. Romero, Sebastián. Sebastián Romero no está. Entonces le colocamos la inasistencia. Listo. Bueno, me levanta lo que han hecho cada uno. Levánteme el cuaderno, ¿cómo les quedó? Ya le miré aquí a Tomás. Bueno, dale, Julián, porque no has hecho nada, no, señora. No le quedó eso. Levánteme el cuadernito. Los Aranza, Santiago. Ahí vas hasta ahora el primero. Nadie más me ha mostrado. ¿Qué pasa el resto? A ver. Chicos, sin hablar, solo levanten cuadernos, sin hablar. ¿Listo, Cristian, Daniel, Olaya? Ok. Julián, ok. ¿Qué faltan, amigos? Pues mostrarme Laura, Valentina, Montenegro, ok. Profe, me quedo un poquito arriba por los... Angeli. Listo. Dylan Ortiz, ok. Brian Roa, ok. Bueno, vamos ahora a ver otro videito de la rotación de figuras utilizando el plano cartesiano. Ya hicimos traslación, ¿cierto? Catalina, te falta la traslación. Alison, levánteme el cuadernito los que no me han mostrado, ¿vale? Catalina, no sé si no he terminado. Le echamos colorcitos para que se vean, ¿vale? Listo, Mariana. Dylan. Bueno, ahora vamos a ver entonces el de rotación de figuras usando el plano cartesiano para que cada uno vaya mirando cómo se va realizando. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Dime. Que tengo una pregunta de lo de las gráficas que hiciste tú. Que si en cada punto toca hacer una gráfica.
¿O toca hacer nada más una y poner todas? En el primer plano cartesiano van las dos gráficas. Haces la primera coordenada y luego pasas a hacer la otra gráfica según las coordenadas. ¿Listo? A ver, yo también. Bueno, Vicente, yo no te hablo palabra, porfa, espérame. Sí, claro, porque son dos coordenadas. Como son dos coordenadas que aparecen ahí, tienen que hacer. Ahora me perdió el video de la rotación. Bueno, vamos a estar atentos porque la rotación, la traslación y la reflexión nos falta hacerla, ¿vale? Entonces, vamos a mirar el videíto. Yo les voy colocando para que vayamos haciendo el plano cartesiano de cada uno. ¿Tú me diste la palabra? Dime, Santi. ¿Qué te puedo decir la figura que figura? No. Después revisamos o ya ahí queda personalmente cuál figura dio. Bueno, vamos a observar entonces el videito, ya te digo, Santi, el videito de la rotación de figuras. Entonces, ¿dónde vamos? Escribo rotación de figuras. Tú ya hiciste el plano, entonces escribe encima del plano, rotación de figuras. Arriba, allá, o ahí donde quieras. Bueno, listo, no hay problema. Entonces vamos a, ya hicimos la traslación, ya aprendimos a hacer traslación. Ahora vamos a aprender a hacer rotación. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrival y hoy vamos a ver uno de los temas más divertidos que conozco, la rotación. Veamos la definición. La rotación es un movimiento que realiza una figura en base a un punto dado. Para que me entiendas mejor, la figura que tengo aquí a mi lado está rotando. La medida de sus ángulos no cambia, la medida de sus lados no cambia y su forma y tamaño no cambian. Lo único que cambia... Chicos, recordemos que ayer hablábamos de la traslación, es decir, que una figura se podía trasladar al frente o a otro lado, pero con las mismas dimensiones. En la rotación es lo mismo, la rotación lo único que va pasando es que va rotando. Es como cuando uno va dando giros, giro a la derecha, giro a la izquierda. Entonces, en la rotación es lo mismo, pero lo vamos a hacer en plano cartesiano. Entonces, vamos a estar atentos para irlo haciendo. Es su posición. La rotación de una figura se puede medir en grados. Mira, aquí tenemos un cuadrado y lo podemos girar 90. Hay alguien que habla y yo escuchando el video, no lo puedo escuchar. Daniel, Daniel, levanta la mano. Aranza, dime. No te escuchamos. Dime. Ya terminé. Listo. Daniel, hola, ya dime. Es que, por favor, cuando suene el video, pues, puedes apagar tu micrófono, es que se escucha un eco. 90 grados y lo podemos volver a girar 90 grados. Cuando una figura gire 180 grados, quedará de cabeza, ya que 180 grados es media vuelta. Veamos este ejemplo. Aquí tengo una figura y la giro 180 grados, así que queda al revés. Aquí tengo esta otra figura. Si la giro 180 grados, va a quedar totalmente de cabeza. Pero cuando giramos una figura 360 grados, da un giro completo y vuelve a quedar en su posición original. Aquí tengo esta figura. Si la giro 360 grados, vuelve a quedar en su posición original. Y también tengo esta otra figura, que al girarla 360 grados, vuelve a quedar exactamente igual que como estaba antes de girarla. Ahorita te conté que la rotación se puede medir en grados y ahora lo explicaré. Mira, aquí tengo un cuadrado y aquí tengo un punto de rotación. Tomando como base este punto y a uno de los lados del cuadrado, voy a trazar un ángulo de 90 grados. Ahora mi cuadrado lo voy a llevar a la otra línea del ángulo y listo, ya coinciden.
¿Profe, se tiene la figura? Tienes el micrófono apagado. Profe, ¿hacemos esa figura? Chicos, vamos entonces a hacer el dibujito. Dios mío, yo no sé por qué me pasa eso a mí. ¿A todo le pasa? Vamos a hacer el dibujito. Hicimos una rotación de 90 grados. Es decir, si miramos bajo del plano que está ahí de 90, ¿cierto? Profe, ¿que si lo voy a hacer así? Claro que sí. ¿Listo? Profe, ¿cuántos cuadritos son 90 grados? Bueno, ustedes pueden hacer el cuadro del que quieran, porque el 90 grados es donde está el puntico. ¿Sí ven dónde está el puntico? Todo cuadrado, todo plano cartesiano en la parte de abajo tiene 90 grados. ¿Listo? Profe, que yo quiero hacer mi cuadrito de 3 centímetros. Lo hace de 3 centímetros. Tanto el de arriba como el de abajo. Háganle cuenta que esa rotación es como cuando va dando la vuelta el reloj. Eso es algo así similar a la rotación, ¿vale? Ya la próxima clase la trabajaremos más específicamente en cada plano cartesiano para que ustedes lo puedan ir entendiendo. Profe, acá no tiene una numeración. Ustedes le colocan como quieran la numeración, el 1, el 2, el 3, el que quieran. Si no le quieren colocar números, pues no hay problema, lo pueden dejar así, ¿vale? Dime, Tomasito. ¿Cómo así, profe? O sea, ¿tú podemos poner también lo que aparece ahí, 90 grados? Sí, lo pueden hacer tal como está ahí. Bueno, la idea es que no se les puede olvidar el plano cartesiano, ¿cierto? Y eso. Profe, ya hice ese plan, ese dibujo. Bueno, aquí ya lo terminó, me lo va mostrando. Espero le haya quedado bien bonito, hayan usado la regla, le hayan echado. Profe, mira, ya lo coloreo. Ya lo coloreo. Eso. Le echa el color, lo organiza y terminamos. Hoy no hay que subir nada. Lo vamos a subir. ¿Profe, eso es todo el día de hoy? Sí, porque ya se terminó la clase. Mire, 9:38. Sí, profe. Bueno, profe, yo quería las matemáticas. Chicos, chicos, quien va terminando me va mostrando y puede ir saliendo, ¿vale? Para salir a nuestro descanso. Ahorita que el tema está bonito, entonces el tiempo ya no nos alcanza, ¿cierto? Claro que todos los temas de matemáticas son bonitos. Estos temas están chidos. Están chidores. Pero no lo hiciste abajo. Sí lo debiste haber hecho hacia abajo. Mira lo que hiciste, Tomás. Bueno, quien va terminando entonces se va retirando, vale, Dylan, listo, Ángel, y muy bien, nos vemos, juiciosos, se nos acabó ya el tiempo, vamos a tomar onces, y nos vemos en la siguiente hora, ¿vale? Profe, no, mira el mío, no. Ya lo coloreo, mira. Listo. Mira, profe, mío. Ok. Profe, ¿por qué nos vemos en la siguiente hora? Ya en la siguiente hora tenemos énfasis. No, sí. Profe, no. Chicos, me refiero a que nos vemos la siguiente hora, es que al siguiente profesor, el siguiente profesor. ¿Vale? Mira, profe, mira.
Bye, profe. Bye, bye. Listo, Helen, ok. Bye.